Señor Jesús, te doy
gracias por el día que nos das. Te pido, Señor, que nos cuides. Te prometo portarme muy bien y hacer caso a mis maritas. ¿Sí? Cuida a mis papitos, a mis amiguitos y a todo el mundo, a todos los niños del mundo. ¿Sí? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora empezamos con esta canción que ustedes ya la conocen, ¿verdad? A ver, y los que no, vamos a practicar. ¡Todos! ¡Todos, chicos! ¡Mueve la cabecita! ¡Mueve la cabecita! ¡Mueve la cabecita! Padre nuestro, tú que estás, cuidadito, hemos llamado la verdad. La verdad que sale de tu boquita. Es que tengo que por ti, corazón, pronto a nuestro corazón. El amor. El señor Sol. El señor Sol. El señor Sol.
León. ¡Excelente! Ya los escuché a todos ustedes y lo han hecho muy bien los señores. Ahora, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hoy día terminamos con la lista de cotejo. Hola, Cecilia, buenos días, señorita Fasabi. Vamos a trabajar la lista de cotejo, de razonamiento verbal. Todos con su examen. Enséñame tu examen. Enséñame tu examen. Ahí está. ¿Ya tiene tu nombre? ¿Ya tiene tu nombre? Has escrito tu nombre, ¿verdad? Lo primero que debes hacer es escribir tu nombre. Ya, ya, ya tengo mi nombre. Si ya has escrito tu nombre, excelente. Y si aún no lo has hecho, no hay problema. Sí, hazlo, ¿ya? No hay problema. Seguimos. A ver. Número uno. Number one. Number one. ¿No? En number one dice, en la siguiente analogía, marca la respuesta correcta. Dice, para no mojarnos cuando llueve, salimos con... ¿Con qué salimos para no mojarnos? Marca la respuesta. No me digas, ¿ah? No me digas, ¿ah? No digas. Es un secreto. Tú marca la respuesta. Cuando llueve, la primera, salimos con algo para no mojarnos. No digas la respuesta, si no se va a copiar tu amigo. Guárdalo en tu cabecita. ¿Ya? Ya. Muy bien. Número dos. Número dos, number two. Number two. A ver, tú, haz number two. Ya está. Dice, seguimos, ¿no? ¿Cuál es el elemento extraño? ¿Cuál es el elemento extraño aquí? A ver, chicos. Ya está. Todas estas herramientas lo utilizamos, ¿verdad? Para hacer algo, algún trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay algo aquí que no debe de estar porque no se utiliza para un trabajo. A ver, mira bien y marca la respuesta. ¿Ya? Mira bien y marca. Acá hay muchas cosas que el papá o la mamá pueden utilizar en algunas ocasiones, ¿verdad? Para hacer algunas cosas. Cuando algo se malogra, cuando necesito cortar algo. Pero hay algo que no es una herramienta y no se utiliza para trabajar. ¿Ya? Marca la respuesta. Marca la respuesta. ¿Sí? Mami. Muy bien, excelente, William. Muy bien. Muy bien, Gaela, eso. Ah, chicos, ah, estoy mirando quién está con su uniforme, con su polo blanco, ¿ah? Con su, ah, su Gaela está con, hasta con su casaca. Muy bien. Ya está, muy bien. A ver, ah, todos están bien peinaditos, bien arregladitos. Excelente, los felicito. Vamos, chicos. Muy bien, Fabiano, está concentradísimo. Excelente. Ya, a ver, seguimos. Number three, todos. Three. Esto, Cassandra. Tiene que repetir, ¿ah? ¿Eh? Number three. Ya está, three. ¿Ya? Three. A ver, en el number three van a ser, colorea los sonidos que tienen sonidos cortos, cortitos. ¿Ya? Vas a pintar. Y vas a marcar con un arpa la figura que tienen sonidos largos. Uy, acá faltó completar, pero yo te estoy diciendo, ¿ya? Colorea los sonidos que son cortos. A ver, ¿cuál será corto? A ver, pato. ¿Será corto o largo? Vamos a leer todo, ¿ya? A ver, repite. Pato. Taza. Lapicero. Uy, ya creo que estoy escuchando. A ver, oso. Uy. Sol. Manzana. Uy, mira, escucha. A ver. Pato, yo estoy acá, pato, uy, taza, lapicero, uy, ¿te has dado cuenta? A ver, oso, sol, manzana, ya, vas a pintar los que tienen sonidos cortos, o sea que los dices rápido, en una sola palabra, ¿ya? Corto.
mírame, 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 un sonido largo, manzana, manzana. Uy, me fui. Ahora, otro sonido, lapicero. Ah, también. En cambio, cuando digo oso, me quedo aquí, es una rapidita. Taza también. Entonces, voy a pintar todos los que tienen sonido corto y los que tienen sonido más largo, o sea, más sílabas. Los que tienen más sílabas, más largo, a ellos los voy a marcar con una X. ¿Ya? Y los cortos los voy a pintar. ¿Ya? Muy bien. A ver, voy a mirar. Muy bien, Zoe. Muy bien, Ashley. Muy bien, Francesca. Qué linda estás peinada, Francesca. Muy bien, Arely, con su cola. Ah, muy bien, chicos. Como yo les dije, ¿no? Es todos los días. Bien, sí, ya acabé. Muy bien, Cassandra. Mis, ya acabé. Muy bien, hijita. Muy bien, Cassandra. Excelente. Todos los días tienen que estar bien peinaditos, bien arregladitos. Es como si fueras al colegio. A ver, voy a mirar cuántos están con moñito. A ver, ah, muy bien, Sofía está con su moñito. Qué linda Cassandra está con su moñito. Ah, Suso está con su picarón. Muy bien, con su moñito. Gaela también está con su moñito, muy bien. Ay, qué lindo están peinados. Ah, Angie está con su vincha y con su trenza. Excelente, qué lindo. Valentina está con su vincha blanca, muy bien. Ah, muy bien, Ashley también está con su moñito. Qué bonita. Muy bien. Muy bien, Francesca con su trencita. Muy bien, Xavi. ¿Qué hace Xavi con tus dedos? Muy bien, Arely con su colita. Muy bien, Luz con su colita. Recuerden que los colores del colegio es azul y blanco. Así que si te vas a poner algo en tu cabecita, que sea azul o blanco. Ya, muy bien, los felicito. Excelente, mis campeones. Qué hermosos se los ve a todos. Muy bien, Luana también está con su colita. Excelente, y con su polo del Belén. Muy bien, Luana. Ya acabó Luana. Muy bien, esto, Fabiano, concentrado. Muy bien, mis campeones bellos, los felicito. Muy bien, William, muy bien, Gianluca, eso. Muy bien, Tiaguito Pasal, excelente. Muy bien, Gianluca, qué bien trabajo, campeón. Esto, muy bien. Ya, muy bien, chicos, seguimos. Si ya acabaste, doy la vuelta a la hoja. ¿Ya? Ta-ta-ta-ta. ¡Chum! Di la vuelta a mi hoja, ¿no? Y voy a esperar la siguiente indicación que mi Marita me va a dar, ¿ya? Porque tenemos que esperar, ¿cierto? ¿Ya? Hoy día acabamos las evaluaciones. La otra semana ya empezamos a trabajar con nuestro libro. ¡Uy, qué bien! ¿No? A seguir aprendiendo, ¿no? Muchas cosas. Muy importante, ¿no? Para nuestra vida. ¿No, mis campeones? Ya. Número 4. Number 4. Todos. Number 4. Number 4. Ya está. Chicos, en el transcurso de nuestras clases vamos a ir reforzando un poquito de inglés, ¿ya? Así que cuando toque tu piste, uy, ya vas a sacar todo, ya está en tu cabeza. Está todo guardado, ¿ya? Number 4. ¿Ya? Number 4. En el number 4 dice, ¿ah? Number 4. Une. A ver, ¿de quién es activo tu audio por ahí? Ya, a ver. Number 4 dice. En el number 4 dice, une con una línea la figura que tenga el mismo sonido inicial. ¿Cómo es eso? O sea, que tenga el mismo sonido inicial, o sea, que suene igual, ¿no? Inicial, que suene igual, ¿verdad? El mismo sonido inicial es que suene igual, ¿ya? Al momento de nombrarlo, ¿sí? Al momento de nombrarlo tiene que sonar igual. Así que vamos, a ver. Mano, ¿mano? ¿Mano? ¿Con qué? A ver, ¿con caracol?
Ah, mariposa, ma. Ah, ya. Uy, ya está. Facilito, ¿ah? Tiene que sonar con la misma sílaba inicial. Casa, casa, ca, ca. Cara. Uy, ya está. Ya regalado. Uy, chicos, eso está, pero... facilito, mis campeones. ¿No? Facilito, facilito. Muy bien. ¿Ya está? Ya. Si ya has terminado de hacer... Miss, ya acabé. ¡Oh, wow! Excelente, mi amor. Si ya acabaste, píntame estas imágenes. Píntame la mano, píntame la casa, píntame el caracol, píntame la mariposa. ¡Ya acabé! Ya, mi amor, muy bien. ¿Ya lo pintaste? Ya está. Si ya pintaste, ya acabaste. Muy bien. ¿Ya? Pinta. Bonito. Cuando tú me entregas tu examen, cuando el examen llega ya a mí, lo pinté. Yo miro si está bien pintado. Muy bien, William. Yo miro si está bien pintado, si te saliste de la línea, si no has dejado espacios en blanco. Yo estoy mirando. ¿Por qué? Porque cuando tenías 2, 3 años, ya pues, podías pintar así, ¿no? Pero ahora tienes 5, number 5, ¿no? 5. Entonces, ya tienes que pintar, pero bien, ¿ah? Bonito, ¿ah? Vamos, mis campeones. Pinta, pinta, todos vamos a pintar. Sin salirme de la línea, muy bonito quedará. Para arriba, para abajo, vamos todos a pintar. Muy bonito, despacito, muy bonito quedará. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, Angia, Daleska, muy bien, Mor Princesa, Luana Camila, excelente, vamos campeones, Sofía, Lucecita, muy bien, excelente, Lucecita, vamos Princesa, muy bien, Ashley, Xavi, Murreyes, eso, muy bien, Cassandra Vizcarra, muy bien, Cassandra, Arelis, Francesca Veratudela, uy, todos ustedes son lo máximo, ¿ah? Son unos campeones, muy bien, Gaela, excelente, Gaela, Zoe Horna, esto, vamos, muy bien, Gianluca, muy bien, eso, todos ustedes lo hacen súper bien, los felicito, ¿ya? Si ya acabaste, yo sé que por ahí seguro ya se acabó. Mira, ya acabé de pintar. Ya está, muy bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Number? ¿Qué número sigue? ¿Number? Five. Mira, yo también. ¿Number? Five. ¿Qué número sigue? ¿Number? Five. ¿No? Number five. A ver, en el number five vamos a colorear según la cantidad de sílabas que tenga la figura. Uy, eso también está facilito. Pelota, ¿cuántas sílabas tiene? Pinta. Pipa, ¿cuántas sílabas tiene? Pinta. ¿Sí? Pinta la cantidad de círculos según la cantidad que te indique. ¿Ya? Vas a pintar las sílabas según la cantidad que te indiquen, ¿ok? Según la cantidad que te indiquen, vas a pintar las sílabas, ¿sí? Bonito, ¿ya? Pues ya sabes. Pelota, pipa, ya está. Al finalizar de pintar los círculos, los óvalos, ¿no? Óvalos, ¿no? Están estiraditos. Vas a pintar las imágenes que están aquí, ¿ya? Vas a pintar las imágenes. A la pelota y a la pipa. Pero primero tienes que contar cuántas sílabas ibas a pintar, ¿sí? ¡Excelente, mis chicos bellos, mis amiguitas! ¿Sí? Lo han hecho súper bien, los felicito. ¿Ya? ¡Vamos, mis campeones! ¡Vamos! A ver. Muy bien. Muy bien, chiquititos. A ver. Qué bien trabaja. Yo estoy mirando cómo agarras tu lápiz, ¿verdad? Y yo de acá veo que Fabiano agarra bien su lápiz, muy bien. Arelis agarra bien su... Todo, uy, es que todos agarran bien su lápiz, ¿no? Ya tienen 5 años. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, mis campeones! ¡Chicos! ¡Vamos, mis
ardillitas bellas. Vamos, vamos, vamos. Mira que nuestra ardillita mayor nos está mirando desde aquí. Los está mirando cómo hacen su tarea. ¿Ya? Si te concentras, si estás jugando, si estás comiendo. No, ¿verdad? Eso no se hace en clase, chicos. Tú ya sabes, ¿no? En clase es para estudiar, estar atentos. Tú ya sabes activar tu micro, a desactivarlo. Eso. El micro solo se activa.